¿Qué onda? Listo, vámonos al reclusorio. Las actividades de hoy están así. Vamos al reclusorio sur a tocar con Arborescente, mejor conocido como Aburregente Orquesta. Y de ahí nos vamos para allá por Ticomán, más o menos, me parece. Un evento. Ando bien malo, no inventen. Anoche hacía mucho frío, pues nomás no me compongo. Y se me olvidó echarme mi jarabe a Jolotius. ¿Qué creen? Me duele muy feo mis manos. Como estaba haciendo frío, obviamente pues no sentía tanto el golpe de la conga. Y eso que no le estaba pegando duro, porque la verdad había buen monitor. Pero ahorita me están doliendo. Me traje una naproxeno por cualquier cosa. Pues vamos a avanzarle. A ver qué nos depara el destino en el día de hoy, domingo. Ya estamos aquí en el reclusorio, en las actividades del día de hoy. Aquí estamos ya con los amigos de Arborescente, un poquito desvelados. No crudos, desvelados. Crudo. Pedro. Puntual. Puntual, muy puntual. Todos se quedaron dormidos menos yo. Pues vamos a ver acá a la Rafula. Creo que viene en un estado inconveniente. ¡Marras! Pues ya vamos a entrar al reclusorio. Ya nada más encuentro dónde parquear mi auto. Pues obviamente ahí adentro no puedo grabar. Antes sí me permitían meter cámaras y todo. Metían una forma y me daban el permiso. Y ahora ya no, ya está más complicado. Vamos a ver qué show. El celular pues se queda aquí. Lo voy a poner en modo vuelo. Pues vámonos, mi gente. A ver qué nos depara el destino y cómo nos vaya adentro. Nos vemos. Listo. No me tardé, ¿verdad? Casi nada. Ya salimos. Esta es una labor que yo vengo haciendo ya desde hace algunos años. Originalmente venía yo con mi proyecto, con Getsemaní Orquesta. Y ahora me hacen favor los amigos del grupo Arborescente en venir. Es una labor muy, muy chida, está muy chida. Salimos muy llenos, muy completos. Me gusta venir a hacer este tipo de labores. Ahorita en enero vamos a venir nuevamente con Getsemaní. Vamos a retomar esa actividad. Ya estoy aquí en el otro evento. La verdad, no grabé cuando estaba armando ni nada porque me sentí súper cansado. Anduvimos aquí perdiendo el tiempo un ratito. Es un evento sumamente modesto, parece que es para una empresa, su celebración de fin de año. Bueno, vamos a subirnos al escenario. Ay, gracias, se acabaron las damas que ayudaban a subir a los caballeros. ¿Ande? Vamos a tocar un poco de jazz, de jazz guarú más bien. Vamos a descansar un poco. La neta, ya estamos molidísimos. Pero parece que vamos a acabar temprano. Qué chido. We'll be right back.
se calmó la bronca, vamos por el último turno. Yo juraba que se armaba la campal. Si yo fuera el patrón, no les vuelvo a hacer una fiesta. Bien, pues ya son días. No me compuse, no mejoré. Todo lo contrario, estoy recayendo. Yo creo que voy a tener que ir al médico. Las medicinas es lo último que yo utilizo para componerme. Siempre me gusta tomar remedios caseros y esas cosas. Pero creo que en esta ocasión no, ya no es suficiente. Pues como pueden ver, ya es lunes. Bueno, eso no se puede ver, ¿verdad? Puedo estarlos engañando. Puedo estar grabando en martes. Pues ya se acabó el fin de semana. Para mí fue un fin de semana algo ajetreado. No tuve tanto trabajo, fue un evento por día. Solo el sábado hice un doblete. ¿A ustedes cómo les fue? ¿Estuvo chido su fin de semana? Oigan, qué onda, ¿eh? Un buen de músicos que dejaron colgados a grupos. Grupos que dejaron colgados a músicos. No inventen, qué onda. Qué falta de compromiso de ambas partes. Eso es feo. La realidad es que eso no te hace más rico. Así fueran 1,000 pesos, yo creo que pues no sale uno de la pobreza. Bueno, yo en mi caso así lo veo. O grupos que agarran trabajos aquí, allá y sin un contrato. Y cancelan. No, no hagan eso. Deberían de hacer un contrato y un anticipo y pues listo, ¿no? Pues bueno, es lo que se vio en las redes sociales. Grupos pidiendo elementos o músicos avisando que les cancelaron, publicando que estaban libres. Nos volvemos locos con tanto trabajo. No entiendo, ha habido tanto grupo y no nos damos abasto. Son los de mis análisis que hago, ya saben. Nada personal. Sabroso, ¿no? El ensayo estuvo chido. Nada, más o menos. Estuvo un poco austero. Faltaron algunos elementos, pero bueno, se ensayó lo que se va a tocar el próximo miércoles. 4 temas nada más y uno adicional por cualquier cosa. Es para la grabación del reventón musical. Se graban 4 temas y se van al aire. Ahorita voy para Chimalhuacán. Voy a otro ensayo para otro grupo el mismo miércoles, pero en el día. Ya me eché una tortita, miren. Hay que desayunar porque si no, el cuerpo no aguanta. Es bien importante que cuando uno va a hacer un doble evento en el día, por lo menos en el caso del percusionista, es muy importante contemplar unas 2 o hasta 3 horas de un evento a otro. ¿Por qué? Porque uno arma, desarma equipo y todo ese rollo, en lo que subes tus cosas al carro, en lo que sales del estacionamiento, el tráfico. Entonces es bien importante contemplar ese tiempo para que todo salga a lo mejor posible. Y la otra pues es que mejor hables con el director, que te dé un dinerito más y pues ya te quedas allí, ¿no? O sea, te arreglas. Todo tiene solución. O en su defecto, dejar un equipo en un evento y otro equipo en otro. Haces un poco más de relajo en el traslado, o a lo mejor pagar un staff para que vaya a dejar ese equipo. Pero mira, estás más relajado y te mueves así como los metales, ¿no? Te agarran su trompeta o el trombón, lo meten al estuche y vámonos. En este caso, las baquetas. Es que hace muy...